Así es, Wilson Berríos se encuentra en, todavía está en Estados Unidos sometiéndose a este proceso quirúrgico para la reconstrucción facial. Hoy va nuevamente a cirugía, su padre con el mismo nombre ha proporcionado este video donde podemos apreciar que está siendo trasladado para iniciar un nuevo proceso. Ha ingresado al quirófano en Boston otra vez y el proceso va avanzando favorablemente. Así lo ha dado a conocer el mismo Wilson Berríos, quien ya lo hemos visto en los diferentes videos que comparte con su padre. Más, por supuesto, positivo, con ánimo de salir adelante y que todas las cosas van a continuar bien. Vamos a estarle informando. ¿Se escucha ahí? ¿Tiene audio? Vamos a escuchar brevemente qué le cae. Precisamente, pues es el momento en el que vaya a cirugía, Wilson. La cirugía. Y ya está sintiendo el efecto de la medicina para ir más tranquilo. Mi amor, me levanta la mano izquierda. Bien, ahí va. Campeón, va muy cómodo. Muy, muy cómodo. Y bueno. Sí. ¿Un beso? Ok. Yep. ¿Un beso? Chao. Ok, la mami, pues deseándole lo mejor a Wilson. Y ahora sigo yo. Mi amor. Fortaleza, ¿verdad? Yo también te amo, mi amor. Te amo mucho. Aquí te espero. Más bello. Aquí te espero, mi amor. Ok, aquí voy a estar. Te amo, te adoro. Te cuidas. La mejor de las suertes a Wilson Berríos. Este caso es seguido por todos los hondureños. Y sigue avanzando su proceso. Sí, y ojalá que se recupere pronto. Que se recupere pronto. Toda una población. Yo digo que estas son. Porque mucha gente pregunta por qué a otros no los llevan. Dios tiene los propósitos con cada persona. A uno nos tiene en un lado, en otros en otro, y Él sabe lo que hace. Una pausa. Los voy a dejar con estas denuncias. Felipe Flores.